las actividades previstas por la Asociación Dignidad y Memoria de Marchena DIME en torno a primeros de mayo comenzaban, como es habitual desde hace ya 11 años, el pasado domingo día 1, momento en el que numerosos familiares de desaparecidos y víctimas de la represión, así como defensores de esta causa, se daban cita en la Puerta de la Memoria para reinaugurar sus placas conmemorativas. A partir de ahí se desarrollaron otros actos, teniendo siempre presente a todos los nombres en este homenaje. Con la asistencia de miembros de DIME, familiares y representantes políticos de PSOE, Ganemos, Izquierda Unida y Podemos Marchena, se llevaba a cabo el acto de descubrimiento de las restauradas placas de este monumento conocido como Puerta de la Memoria. En dicho descubrimiento también estuvo presente la alcaldesa Romero Aguilar. En recuerdo de las víctimas y de los que sufrieron la privación de su vida por golpe militar de 1936, por el régimen que le siguió en la defensa de la legalidad y de los principios democráticos, el pueblo de Marchena y la sociedad andaluza. La bienvenida a los familiares, a los amigos, a los simpatizantes, a los descendientes de, como ha dicho aquí el compañero, todas aquellas personas que sufrieron y padecieron con su vida, no solamente los días del golpe y los días posteriores, sino todos los años que continuaron con la represión aparentemente inexistente, pero que era real. Entonces nosotros desde, yo como ahora mismo representante de Dignidad y Memoria, queremos agradecer el que estén ustedes aquí. Estas son ya la número 11, la jornada 11ª, son ya 11/1 de mayo, día escogido, es profeso, porque sabemos que el 99,9% de las personas que sufrieron tanto el asesinato y la represión eran trabajadores. Mejor día que este es imposible escogerlo. Por tanto, os doy la bienvenida a todos en nombre de DIME, sí, de Dignidad y Memoria, que es lo que queremos para estas personas que sufrieron tanto. Entre los familiares repetían muchos de fuera de nuestra localidad, como los allegados de Ramón Ramírez Romero, concejal del Ayuntamiento de Marchena y fundador de UGT, víctima de la represión, a quien sus nietos, que vienen cada año de diversas partes del país, volvían a recordar en este día, reivindicando una vez más la recuperación de los restos mortales de sus seres queridos. Mi abuelo, que se llamaba Ramón Ramírez Romero, concejal del ayuntamiento, que se opuso al golpe de esta gente. Ya está, este es el hombre que... Mi abuelo es también fundó aquí la UGT, fue el fundador de la UGT. Y me contaba su hermana que vienen todos los años, de muchos sitios de España, cuénteme. Venimos de Mallorca, venimos de Barcelona, de Madrid, también tenemos gente de Alicante, también mi hermana pequeña se ha quedado con mi madre. Y aún, de mi abuelo queda todavía una tía mía, que es bienvenida, que es ya la más pequeña, y la pobre pues ya no puede asistir a todos estos eventos, y es la que queda, la única que queda de la familia. Pero bueno, como somos muchos nietos, pues aquí estamos todos los años, le rendimos un homenaje a mi abuelo. 11 años ya que se hacen estas jornadas. Cada año venimos. Con mi padre, el hombre, la primera, pues hartó de llorar, viendo ahí el nombre de su padre, y el hombre pues falleció pues ya sin ver dónde están sus restos, pero bueno, pensamos que están cerca del cementerio y me imagino que alguna vez los podremos sacar y de enterrarlos dignamente. ¿Y qué conocen ustedes bien de esa época en la que, como usted me decía, su abuelo tuvo que salir de Marchena? Porque él era natural de aquí, de Marchena. Él era marchenero, a él le mataron aquí porque era concejal y luego a mi abuela le dieron en el ayuntamiento, la llamaron, la raparon. Raparon el pelo. Y la dieron aceite de recino, iba por toda la plaza por lo que... La mujer y nada, y un amigo le dijo, mira, coge a tus hijos y vete de aquí porque os van a matar. Entonces tuvo que salir corriendo de aquí. Mi padre se fue hacia el campo y se pudo salvar, le recogió otra familia allí, pero bueno, la represión fue feroz y ellos hicieron frente a aquel golpe y bueno, lo pagaron con la vida.
se dignifica y se recupera la memoria con este tipo de actividades? Yo creo que sí, por lo menos tenemos memoria y la gente, estamos defendiéndola y tenemos que conseguirla, porque esto no se puede olvidar. Los fascistas salieron con la suya, pero quedamos mucha gente que vamos a defenderlo esto siempre. Mientras tengamos la memoria, pues eso no lo pueden quitar, eso indudablemente es nuestra y de nuestra gente que han luchado y valientes estos hombres que dieron su vida. O sea que evidentemente estamos muy orgullosos de ellos y tenemos que decirlo a todo el mundo. O sea que esto, aquí de hecho mis hijos, que ya son bisnietos, también están con ellos, y sobre todo mi hijo, bueno, todos pendientes de esta fecha, y venimos desde muchos ángulos de España pendientes para recordar a mi abuelo. O sea que es eso. Para la familia lo más importante es también ahora ese paso adelante de conseguir recuperar esos restos, ¿no? Como dicen. Eso es lo importante. Han hecho alguna cata, pero no hay fondos, y como no tenemos fondos, bueno, aquí nos pagamos nuestra pequeña cuota y estamos manteniendo un poco en vilo esto, pero sobre todo Javier Gavira, que el hombre también está luchando con esto, está ahora también con sus problemillas, y el hombre pues también nos está, bueno, es un hombre... Es el que nos saca adelante y sigue el hombre ahí.